gente, ¿cómo están? Yo soy Jorbo, Jorbo con J, hombre, no confundas la inicial del nombre, por favor. ¡Y este es mi universo! 5, 4, 3, 2, 1. Junto a Lunar Wharf estaremos hablando de una teoría que llevamos hace un buen tiempo en nuestra cabeza, y es el regreso de Sledge y la tripulación para el Dino Team Up. Sin más vueltas al asunto, con ustedes Lunar Wharf. Gracias, Jorbo, por el pase y por permitir expresarme, y sobre todo dar a entender a todos los que miran el video sobre todas las posibilidades que tenemos en este crossover esperado por todos los fans. Sé que muchos queremos que sea épico y que no mate las ilusiones. Por eso, basándome en todo lo que hemos tenido con Hasbro este último tiempo, te diré cuáles son las teorías más acertadas que podríamos ver en el próximo crossover. Y ya bueno, ya sin más ni Steel, comencemos. Se dice que Goldar y Snai sí estarán en el crossover. Bueno, esto era más que posible que se iba a dar, ya que tiene mucho metraje para usarlo. Ahora, ¿cómo regresará Goldar? Pues lo más creíble es que Evox cree copias robóticas de estos villanos. Pero, ¿cómo crear un robot clon sin el ADN de ellos? Es una buena pregunta, Dorothy, pero también otra pregunta es ¿quién regresa? ¿Snai o Celtrax? Sí, el tipo es igual a Snai, pero tenemos a cada villano de acuerdo al equipo que vuelve también. Goldar va con el equipo de Mighty Morphin, la nueva versión de Celtrax, y no Snai, iría con los Dinotrueno, y con los Dinochar tendríamos Sledge. Digo, si Poisandra va a estar, es imposible que regrese sin el jefecito chulo. Son inseparables como el señor y la señora cara de papa. Aquí tenemos ya los equipos formados, cada uno con su villano. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo regresarán? Bueno, puede que gracias a la red de Morphosis puedan liberar accidentalmente a estos villanos. Eso explicaría el viaje de los Dino Rangers en esta dimensión. Ellos detectan la fuga y viajan para detenerlos. No creo que por unos simples clones comunes que cree Evox ellos estén presentes así por así. Si no son los villanos originales, entonces sería más asunto de los Beast Morphers que de los Dino Rangers. Entonces, para conectar ambas temporadas y justificar el hecho del regreso de los Dino Char Rangers, se podría trabajar que Sledge no haya sido destruido en el final de temporada de Super Ninja Steel. Hombre, una simple explosión no puede detener al jefecito chulo. Se ha enfrentado a esto varias veces. La primera vez con la bomba que hizo explotar a Guardián en su nave. La segunda vez cuando la nave chocó contra la tierra y medio que explotó ahí, pero Sledge sobrevivió. Así que una simple bomba que explotó en la nave de Guerreros Galácticos no ha detenido a Sledge. Veremos más de este personaje. Entonces, el Sledge que veríamos en el Dino Team Up sería el mismísimo y original jefecito chulo que hemos visto en la serie. Y al enterarse que él y su tripulación siguen vivos, los Dino Charge decidieron meter mano en el asunto y enfrentarse a Sledge para acabarlo de una vez por todas. Y al llegar a la dimensión principal, se topan con los Beast Morphers y ambos equipos se unen para acabar con la amenaza. Ahora, sobre el regreso de Sledge, ¿cómo lo veremos? ¿Qué hará? Pues viendo que es posible que aparezca debido a que tendremos a cada temporada con su respectivo villano, entonces es algo muy certero, que esté de la mano con la dueña de sus sueños húmedos, nuestra adorable Poisandra. Vimos el disfraz de ella en la celebración del fin de rodaje de Beast Morphers, así que ya es un hecho que estará. Pero, ¿regresan solo ambos? No, esto vitita la super banda completa, ellos aparecen en la versión japonesa. Bueno, todos ellos, menos Sledge, ya que él es 100% americano, y si está Poisandra, es lógico que usen este metraje, donde aparecen Curio, Grange y Fury. Por fin tendremos una merecida y recordada batalla, ya que decir verdad, la de Dinochar sé que estuvo muy flojita, en serio, nadie quiere ver otra vez a Sledge ser explotado por una bomba, o derribado en el sol. Queremos una batalla que le haga justicia al villano, por algo se le considera demasiado peligroso en Dinochar. Aún no nos demuestran eso. Si no es nada sin un energema en la mano, entonces no merece
ese gran título de villano. ¿Cuál es el plan de Flash? Recordemos que cuando llegó a la dimensión principal en el primer episodio de Super Ninja Steel, luego de haber sido succionado por un agujero negro, este se vio interesado en el asteroide con Super Ninja Steel y al final lo vimos que se marchó con él, pero no se ha explicado para qué lo quiere Slash. Es más, Badonna le menciona a Odious que ella sabe cuál es el plan de Slash con este asteroide, pero en ningún momento de la temporada se volvió a mencionar, ni siquiera en el episodio 22, el de Navidad, cuando Slash regresa y es protagonista. Es más, ni siquiera aparece con el asteroide. Y aquí venimos a utilizar, y esto es en base a la película de Krillin vs. Gobuster, la gran batalla de los dinosaurios. Ya que en dicha película Sentai, el enemigo final es un monstruo que emerge de un asteroide y se enfrenta a los Megazords de los Dino Rangers. Y este puede ser el plan de Slash, ya que él tendría en su nave un huevo de un dragón de 7 cabezas y necesitaba de un asteroide para incubarlo. Por eso se vio interesado en el asteroide Super Ninja Steel cuando se encontró con Madame Odious. Recordemos que esto sucedió en 2018, entonces desde ese tiempo Slash y la tripulación han estado vagando en el universo de esta dimensión principal. Y en todo ese momento el huevo pudo haber estado evolucionando y estar listo para romper el asteroide para el Dino Team Up. Recordemos que Slash tenía huevos de Greenzilla en su nave y pensar que tendría huevos de otras especies de monstruos no sería nada loco, ya que él es un cazador de recompensas. O también, dado el tiempo que estuvieron en esta dimensión, decidieron ir en búsqueda de huevos de Greenzilla para conquistar la Tierra. Pero en el planeta que estarían estos huevos, al ser otra dimensión, el monstruo cambiaría, ya que no se sabe de dónde ha obtenido los huevos de Greenzilla Slash. Entonces cabe la posibilidad de que haya un planeta de Greenzillas y a Slash haya ido a tomar los huevos para cuando inició Dino Charge. Y al examinar el huevo descubren que debe ser incubado y utilizan al asteroide para esto. Y así adaptan al villano final de la película Sentai. Con esto Slash tendría un gran protagonismo para el Dino Team Up. Pero ahora, otra gran pregunta que nos podemos hacer. En el caso hipotético de que Slash, original, es quien viaja a esta dimensión de los Beast Morphers, ¿cómo lo haría? Se nos explicó en Dino Superchar que las energemas tienen el poder de abrir portales a otra dimensión. Eso mismo también se aplicó en Ninja Steel, cuando el poder de la energema oscura transportó a la tripulación hacia la dimensión de los Ninja Steel. Ya sabido esto, ¿cómo puede llegar Slash hacia la dimensión de los Beast Morphers sin una energema? Pues puede ser que este Slash que veamos sea del año 2016. En una batalla no vista en la temporada de Dino Charge, los 10 Rangers usando las 10 energemas crearon accidentalmente un portal que transportó a Chase, Ivan, Tyler y Coda junto a Slash hacia la dimensión de los Beast Morphers. Así se evitaría mucha explicación de lo que han estado haciendo. Luego Riley, Shelby, Zenwin y el guardián con el dispositivo de transporte entre dimensiones iría hacia allá y veríamos la esperada batalla Dino vista en el trailer. Ahora vamos a hablar del encuentro entre Evox y Slash, y la teoría dice así. Slash, al estar en la dimensión principal, estaría en la búsqueda de las energemas. Entonces recorrería el mundo buscando en fósiles de dinosaurios y llegaría a una excavación en Coral Harbor, ciudad de los Beast Morpher Rangers. Ya que en estos días se han filtrado unas imágenes de rodaje de Beast Morpher donde vemos una excavación de dinosaurios, como vemos en las imágenes que les estoy mostrando en pantalla. Y esto, a la hora de escribir el guión, nos hizo pensar que Slash podría estar tras las energemas en los fósiles de los dinosaurios. Y al llegar a la ciudad, Scrozzle detectaría su presencia y le comentaría a Evox al respecto. Entonces, Evox, Blaze, Roxy y Scrozzle irían a ver qué sucede y se toparían ambos bandos, Slash y su tripulación y la red de Evox. Los jefes tendrían una charla y ambos bandos se unirían para derrotar a los Power Rangers. Así veríamos a cada villano con un rol específico para este Dino encuentro. Pero hay una posibilidad más con respecto a estos fósiles de dinosaurios, y en unos próximos videos junto a Luna nuevamente estaremos hablando de esto, porque puede ser una clave para este Dino Team Up. Muy importante. Exacto, Jorbo. Y estos fósiles podrían ser clave, como supuestamente Slash los puede cavar en busca de energemas en la dimensión de los Beast Morphers. Es algo lógico de Slash.
Y bueno, gente, hasta aquí las teorías con respecto al regreso de Slash para este Dino Team Up. ¿Ustedes qué dicen al respecto? ¿Veremos de nuevo a Slash regresar una vez más a la franquicia y esta vez ser derrotado como el monstruo y el jefecito chulo que es y se merece? Ustedes comenten aquí abajo su respuesta. Prepárense para el futuro porque la dupla de las teorías ha regresado una vez más como en los viejos tiempos y no hay nadie que nos detenga. Les comento que ha sido increíble hacer este video con Lunar porque hemos pensado como en mil teorías más y no solo con respecto a Slash, así que prepárense para los videos a futuro. De nada, Jorbo, y gracias por darme este espacio para debatir junto a los fans sobre el esperado crossover jurásico. Ya quiero verlo, pero como siempre, no será una muy buena colaboración sin algo de spam, así que pueden encontrarme como Lunar Wolf en YouTube, donde subo un video por semana de Power Rangers, pero si el canal tiene buena aceptación, mejoraré eso. Y si te gusta el contenido geek, puedes encontrarme como el blog de un demente futurista. Allí subo videos casi diarios, así que fue un gusto presentarme en este canal, y ojalá nos veamos nuevamente en el futuro. Saludos. Muchas gracias a Lunar por haber participado en este video, pero no es un adiós sino un hasta luego porque ya pronto nos estaremos encontrando nuevamente en este canal. Sin más que decir, déjenme saber qué les pareció este video con Lunar World por aquí abajo en los comentarios. No se olviden de buscarme por mis redes sociales, escribirles en Instagram y Twitter por aquí abajo. Recuerden que ambos somos administradores en la página de Facebook de Ranger Project, así que los invitamos a darse una vuelta. Tienen el link del grupo oficial de WhatsApp por aquí abajo. No dudes en darte la vuelta por mi canal, que aquí podrán encontrar muchas cosas de Power Rangers. También por el de Lunar, ya que es un canal creado exclusivamente para Power Rangers y todo el contenido relacionado. Suscríbanse si les gustó el contenido, obvio, en ambos canales. Activen la porquería de notificaciones en todas para que funcione. Dale un buen like a este video, Team Up, si les ha gustado. Dense una vuelta por la comunidad, que estaré subiendo cositas. Sigan los canales recomendados que te dejo por aquí abajo. Y también por aquí abajo puedes encontrar el link del canal de Lunar World. Sin más que decir, muchas gracias por este video. Nos vemos en la próxima sintonía. Los saluda Universo Horror.